Sí, estamos muy contentos de anunciar varias actividades para este año. Esta semana estamos arrancando con todos los coros, así que bueno, están invitados para el coro de niños que arranca este viernes de 18 a 19:30, el coro juvenil que va a arrancar en abril, los lunes a las 19 horas, si no me equivoco. Hay muchas actividades este año. Bueno, el coro de adultos que funciona anualmente. Tenemos también alemán que van a funcionar los viernes en dos horarios, el de las 14 y el de las 17:30. Vamos a tener clases de piano para quienes se quieran anotar y clases de canto también. Y bueno, y el tradicional tenemos arreglo que imparte acá Francisco Candioti, que ellos ensayan todos los sábados para aquellos músicos que quieran acercarse a tocar. Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo para realizar las inscripciones? Bueno, para toda la variedad de estas actividades que se van a estar realizando aquí en la institución. Intentamos que sean dentro de este mes de marzo las inscripciones, pero bueno, si hay alguien que se acerca fuera de término, es bienvenido también. Sobre todo en el coro de niños y en el juvenil, que bueno, que se arma casi todos los años, se va renovando. Las actividades comienzan a partir del mes de abril. El coro juvenil solamente empieza a partir de abril, pero las demás actividades están empezando esta semana. Así que si se quieren acercar, estamos aquí en la Sociedad de Canto o pueden escribirnos por Facebook en el coro de la Sociedad de Canto Harmony. Ahí también, si necesitan, tienen dudas o demás, porque los talleres están impartidos por diferentes profes también. Entonces, bueno, ahí pueden chusmear un poco la información de lo que se está haciendo aquí en la Sociedad de Canto y tener teléfonos y contactos y demás. En cuanto a las actividades que realizan con estos talleres a lo largo del año, bueno, en lo que tiene que ver con los coros, ¿cuáles son esas actividades y cómo proyectan de aquí el 2019 si se van a estar presentando en alguna ocasión, en alguna fiesta, en algún evento? Bueno, el coro de adultos tiene ya varios proyectos que se van a ir cumpliendo durante este año, además de conciertos y encuentros corales que todos los años suceden. Vamos a estar ofreciendo un concierto con música alemana y música argentina. Vamos a hacer ahí un encuentro entre las dos músicas. Y tenemos proyectado también una visita a La Plata, de un coro que estuvo el año pasado aquí en la Sociedad de Canto, nuestro encuentro, y bueno, vamos a devolver esa visita participando de algunas actividades allá. El coro de niños también tiene programado algunos encuentros en Santa Fe y aquí mismo, todos los años se realiza un encuentro de coro de niños, y bueno, y el juvenil que se está armando este año, porque es nuevito, nuevito, va a ir surgiendo, supongo, sus actividades también. Bueno, les espera un año movidito en cuestión de actividades, como para ya ir arrancando con estas clases. Intentamos que así sea y bueno, y es nuestro objetivo de este año de que la Sociedad de Canto se mantenga viva y con las puertas abiertas, porque este año hay mucha oferta de actividades. También comentarles que todos los meses hasta septiembre vamos a tener cenas aquí en la Sociedad de Canto, así que la gente también esté atenta a nuestras redes, que vamos a ir informando de las cenas maravillosas que se hacen acá en la Sociedad de Canto. Todos los meses se va a estar realizando una distinta de aquí hasta fin de año. De aquí hasta septiembre seguro, eso está pautado. Y después, bueno, después de septiembre veremos, pero por lo general es una por mes. Así que si la gente quiere estar atenta a este evento, que ayudan a colaborar en la Sociedad de Canto, en el sostén de la misma, y bueno, también vienen a divertirse, siempre hay música y mucha comida, y bueno, muy buena onda siempre. Bueno, entonces queda la invitación abierta a participar de las cenas de aquí hasta septiembre que realiza la Sociedad de Canto y también para todo aquel que se quiera sumar a los diferentes cursos, a los diferentes coros y también a cursos de piano, alemán y bueno, y diferentes propuestas. Y canto también que están dando aquí en la Sociedad de Canto.